Muy bien. Es al revés, me parece, la imagen me parece. Sí, sí, me desconcertaron. Escuchadme una cosa. Estás a mi izquierda, mirá. ¿Eh? Ahora te van a poner a mí. Ahora. Muy bien, ahí está. Ahí está. Preocupado, qué sé yo, ¿no? Estaba viendo desde esta tarde, desde que se conocieron los números de pobreza, estaba viendo los medios hegemónicos K. Ah, ¿viste? Festejando con champán. Ah, ¿sí? ¿La baja? No, es una cosa. Yo entiendo que algunos festejen con champán porque. Viste que están vendiendo que bajó la pobreza en Argentina. Sí, sí. Menos mal. ¿No? Pero pará con el plan Platita. Claro, ya ese es el tema. Todo eso se fue. Ese ya es está, no está más. Con el trabajo informal y con el plan Platita. Esta foto es de algo que ya no existe. Claro. Ya es no vieja. Está. Es vieja. La de ahora es peor. La de ahora es peor. Está en el 40 de nuevo. Lo dice. Hay un estudio que plantea que hoy ya vuelve a estar en el 40%. No, sí, no hay nada para festejar. No, festejarlo. Es nada para sinceramente festejarlo. Impresionante. Ahora, ¿sabes qué vi yo? ¿Qué noté? Porque me copié de vos, de escuchar por ahí, de hacer zapping y ver y escuchar. Escuché comentarios muy, muy duros con el gobierno, por ejemplo, con lo que pasó ayer. Con Vélez, con el gobierno que no sabe comunicar, que a quién le habla, que está desconectado de la realidad. ¿La viste a Cecilia Moró? ¿La escuchaste a Cecilia Moró? La verdad que no pierdo mucho tiempo en escuchar a personas inexistentes en la Cámara de Diputados. ¿Qué dijo? Ya sé que no. Pero, ¿qué dice? Pero ¿qué dijo? Sin matar al mensajero, escuché el mensaje. Dale. Porque te va a llamar la atención. Sí. Sobre Vélez. Mirá lo que dijo sobre Vélez. Poquito de previsibilidad y de certeza de que vamos a tener un futuro, digamos, no tan inestable. Uh-huh. Entonces, también nosotros estamos fallando en algo. Porque yo veía ayer lo de la presentación del Consejo Económico y Social. La verdad que sentí que el problema también era nuestras propias fallas. Me sentí mal, me dio vergüenza escucharlo a Vélez hablar del. Del tema de internet, como si fuese realmente, digamos, primero cuando vos hablas de la libertad de expresión tenés que tener en claro qué vas a decir, porque rozar con todo eso siempre es complicado. ¿Viste? Se están matando entre ellos, ¿no? ¿Viste? Bueno, ¿viste? No, es fuego amigo. Totalmente. ¿Por qué no hacen en serio la terapia de pareja o de grupo de ustedes? Grupo. Háganlo ustedes. Esta señora creo que viene del bloque de Massa, ¿puede ser? No sé ahora dónde estaría el GPS. Ok. No sé. Pónganse en serio, hagan la terapia de grupo entre ustedes, viejo, se están matando. A ver, esta es la misma señora, ahora que vi la imagen ya sé quién es. Sí, ¿te acordás? Es la misma que le hizo tanto daño a los argentinos cuando cambió la palabra por el tema vacunas. Sí. Esta señora es... Esta misma señora. ¡A la mierda! ¿Algún día esta señora va a pagar? Yo espero que sí. La historia la condene profundamente por lo que hizo con el tema vacunas. Inmorales. Inmorales. Verdad, justicia y memoria vamos a tener para con ustedes. Inmorales. Incluida usted, señora. ¿Qué impidió a través de la palabrita que llegara Pfizer, el contrato con la Pfizer, cuando limitaba... Negligencia, creo que era la palabra. Negligencia. Negligencia. Por parte del Estado. Bueno, muy bien. La palabrita que, entre otras cosas, impedía... Me voy a acordar hasta el fin de mis días de su palabrita, señora, que no le permitió además, que lleguen esas vacunas Pfizer en tiempo y forma. ¿Podemos? Y si hubieran evitado... Sí. Miles y miles de muertes en la República Argentina. Miles. Podemos evitar. Podemos buscar aquel discurso. ¿Te acordás cuando hablaba de que le habían pedido el Mato Grosso, el Machu Picchu, todo lo que le habían pedido? La entrega de los bienes. Los glaciares. A cambio del contrato de Pfizer. ¿Te acordás? Y sí, después sí. Terminaron recibiendo de regalo del gobierno de los Estados Unidos las dosis de Pfizer. 3 millones de dosis. Y después estuvieron comprando Pfizer por su propia cuenta. Exactamente. ¿No? Tarde.
Bueno, por supuesto. Tarde. Ayer, creo que ayer o anteayer, aparecieron unos carteles horribles, detestables. Mm. Sí, lo de... Los de Cristina, sí, con 35.000 muertos y decía asesina. No se hace, sinceramente. Yo, la verdad, a esta altura, no sé si son 35.000 los muertos o son 30.000 o 32.000. Es contrafáctico, imposible. O por ahí son 40.000. Imposible, no importa, de calcular. La verdad, no importa. Pero es, ese cartel es detestable, sí, ¿no? Por donde lo mires. ¿Y de dónde sale? Viste que la después, verdad, no tengo ni idea. Viste que hoy... Pero, ¿querés...? Hay cosas... Ya que lo trajiste a la memoria... Este sí, cartel, este, la verdad, en serio, no sé si son 35.000 muertes que se produjeron por negligencia del gobierno de Cristina y vaya a saber quién. No sé si son 35.000 o son 29.000 o pueden ser 42.000. No sé, no tiene ninguna importancia. Pero esto no se hace. Qué raro, ¿no? El manejo de la cartelería, tan prolijito el cartel. Muy prolijo. Tan a mano. Parece que lo hace alguien que conoce bien las medidas de ese cartel. El cuadradito ese, creo que lo llaman chupete, puede ser que lo llamen chupetes, sí, a esas cosas. Sí. ¿No son de un tal Orly? ¿Ah, sí? No sé, qué sé yo, no es de un tal Orly. ¿Y el cartel tendrá olor a Pepe o...? Viste, cuando yo veo ese tipo de cartel digo... Uf. No tengo idea. No. Ahora, hay cosas que son sintomáticas, ¿no? Por ahí es pura casualidad. Piedrazos al despacho de la vicepresidente. No solamente al de ella. La vicepresidente. No, por supuesto, no importa. Pero ella, viste, se victimiza. Ella dice que sí. Un ataque contra mí. Sí. Y me lo mandaron los hombres de Alberto. Sí. Lo dio a entender. Lo dio a entender, no lo dijo, lo dio a entender. O al menos la negligencia o la desidia que habían tenido en condenar el hecho. Después apareció estos carteles. La víctima, ¿quién es? Cristina Kirchner. Sí. Después destruyeron la estatua de la señora en Santa Cruz. Ah, ¿viste que el presidente tuiteó sobre eso? Ahora lo hizo. Otra vez la víctima. Escuchá, es la señora. Sí, tal cual. Es raro, ¿no? Todo muy raro. Todo muy raro. Pero, es raro. ¿Te acordás? Mira, ahí está. ¿Te acordás la tarde sobre este tema? ¿Te acordás la tarde? No se hace, esas cosas no se hacen. Eduardo, sí. ¿Te acordás la tarde en que estábamos aquí? Se conocía el índice de inflación de febrero y el presidente estaba en el Aqua Gym. ¿Te acordás? Sí, claro. Bueno, hoy, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Cuál es el tema del día? La pobreza. La pobreza. El presidente habla, ¿no? Uno piensa, va a decir algo por sus redes sociales. ¿De qué hablaría el presidente? De la pobreza. Incorrecto. Aún estando alegre, ¿no? Porque por lo que sea. Yo te digo, sinceramente, están en el gobierno, están descorchando champán. Ponele. Yo sé que algunos del gobierno se toman 2 botellas de champán por noche. ¿No? Y se quedan hasta altas horas de la noche tomando champán. Mirá vos. ¿No? Y dicen que después de las 7, alguno del gobierno arranca con el whisky. Pero bueno, no es para festejar. ¿Cómo te ha 17 venido? Millones de personas, sí, no son para festejar. Bueno, de carne y hueso, ¿no? Ahí está, 17,4 millones de personas, 37,3. Bueno, pero fíjate cuál es la principal preocupación del presidente. Mostrame el tuit del presidente de hoy, de esta tarde. Mostrámelo. ¿Podés? ¿Lo tenés? Ah, perdón. Bueno, el presidente de la nación, en el día en que se conoce, ¿cómo decís vos? Aunque sea para decir, bajamos, pero Macri. Bajamos la pobreza. Bajamos la pobreza. Volvimos a fines del 19. Ponele. No. ¿Qué es lo que están poniendo en la televisión? No. K, el problema que más le preocupa al presidente es este. Hoy fue derribada y vandalizada en Río Gallegos una estatua montada en homenaje a Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta de la Nación y actual vicepresidenta. Ya le dijeron al presidente, no nos importan más los gestos. Bueno,
Ya se lo dijeron. No entendió que ya no les interesa más. Ni que mande a aplaudir, ni que pida un aplauso para el asador, ni que pida... Ni... No, bueno, ¿viste pero que apareció el hombre el cartel insiste. También? Me solidarizo. Rápido lo hizo, ¿no? Me insiste. Solidarizo. No. Después esto, me solidarizo. ¿No le importa más, presidente? No. No, no, no le importa para... más a Cristina que usted se solidarice, para. Ni que pida un aplauso para ella. No le interesa más. Para, le voy a mandar a Pablo Petiti. Pablo, para que no tengas que buscar. Pablo, te estoy mandando... Ay, me hizo reír mucho Lucas Romero, ¿viste? Lucas Romero, titular de Sinopsis, amigo de la casa. Me hizo reír mucho. Ahí te mandé el tuit de Lucas Romero, ¿no? Sobre Alberto Fernández y este reflejo condicionado. Después que lo... Lo retaron porque no dijo nada sobre el tema de las piedras. Entonces ahora cualquier cosa que aparece, me solidarizo. Viste, un día se le va a caer la cartera y va a poner me solidarizo, con la Louis Vuitton. Que se le pobre, cayó la cartera. Se le cayó la Louis Vuitton. No, no, es tremendo. No, pero no. Poneme lo de Lucas Romero, ponelo cuando puedas, Pablo, decime cuándo lo podés agarrar a lo de Lucas Romero. No, una maravilla, porque tiene que ver con esto que estamos conversando. No, es tremendo. Sí, sí, la genuflexión, la subordinación es de Alberto. Que no se da cuenta el presidente, no, a la señora... No le mueve el amperímetro. No, peor. Que usted ni peor, pida un aplauso, peor, ni se solidarice con ella. No le peor, interesa. Peor. Ni a ella ni a los de la Cámpora. No le interesa más eso. No, mira. Quieren los gestos que ellos quieran, nada más. El que se quemó con el silencio ve una vaca y repudia. Claro. Es buenísima esa frase. Qué grande, Lucas. Claro, bueno, es muy bueno. Es que es así. Me hiciste reír, Lucas. Sos un fenómeno. Repudio automático, por las dudas, ¿viste? Yo repudio. Te puedo mostrar una imagen, hablando del presidente. Te puedo mostrar una imagen. Sí. Poné un pedacito del discurso de ayer del presidente. Yo lo único que les voy a pedir es cuiden a aquellos que están en el entorno. Digo, no sé, los cinco amigos, los que dice La Roque. Sí. Mire que son cinco. La mesa de cinco. Los cinco amigos cuiden al presidente. Cuiden, en serio. Cuídenlo. Lo tienen que cuidar. En serio. Mirá ayer en pleno discurso. Te vas a sorprender, ¿eh? ¿Ah, sí? Mirá que yo... En pleno discurso. ¿Qué hizo? Dale. Néstor decía, Argentina es acreedor ambiental. Y tiene razón, porque es mucho más el oxígeno que brinda que el carbono que emite. Sin embargo, nadie nos reconoce esa condición de acreedores ambientales. Y hay que dar una pelea en el mundo para que nos lo reconozcan. Le han atrasado un poquito la velocidad. Sí, es cierto. Nada, nada. Han hecho una picardía. No, sí, sí. Pero, no, no, pero te quiero mostrar. Esto está en esto del presidente meme. Sí. Por eso digo, cuídenlo. Sí. Cuídenlo. Esto está circulando en las redes sociales. Sí, sí, es una caricatura, WhatsApp. Es una caricatura de lo pero que dijo. En esto pero que lo vos que dijo lo el dijo. Presidente meme. Ah, sí. Sí. ¿Entendés? Totalmente. Cuídenlo. Bueno, ¿te acordás que ayer decíamos que el tapa vendían el aire, querían vender humo, que quería que nos quiere pagar la deuda con el aire de la Argentina? Por eso, qué sé yo. No, sí, está mal, por eso. ¿Sabes qué me han dicho? ¿Puede ser que una parte del Frente Renovador... Mañana tienen un... Hay una asamblea, ¿no? Hay una asamblea. Un encuentro. Hay una parte del Frente Renovador... Que se quiere ir. Que se quiere ir. Sí. No sé si la parte que responde directamente a Sergio Massa, a la que más le responde. Hay una parte que se ha vuelto... Sí. Pero hay algunos que dicen... Sí, ayer, hoy el comentario era ese, ¿no? Que va a haber una gran asamblea y van a tomar la determinación si irse o no irse, ¿no? Digo, Cecilia Moró, me da vergüenza Vélez. Cuando hablan, tienen que saber de lo que hablan. Si hablan de libertad de expresión, tienen que saber lo que dicen. O sea, ya las críticas están a la luz del día. Van a necesitar tres terapias de grupo. Una terapia de grupo con los sindicatos y los empresarios, una terapia de grupo interna, una terapia de pareja Cristina y Alberto. ¿Te das cuenta en lo que estamos en una fase psiquiátrica? No, es tremendo. Eduardo. No, es tremendo. Estamos tremendo. En una fase psiquiátrica. Y yendo a lo de Gustavo Vélez, ¿no? Viste que habló de
Las redes sociales intoxican la democracia. La democracia. Un grupo de jóvenes se tomó el trabajo de hacer un pequeño video con la intoxicación que produjo el propio presidente durante mucho tiempo. Ah, ya sé, cuando decía palabra. Con sus redes sociales. Ah, sí. ¿Qué vamos a hacer con esos zapatitos blancos? Cuénteme, a ver. ¿Qué hacemos? Con todo lo que decía un Alberto muy sacado. ¿Qué hacemos con el odio? Señor Cerruti, ¿qué hacemos con el odio? ¿Qué hacemos con la angustia que puede generar? ¿Qué hacemos con el bullying? ¿Qué hacemos con el bullying del presidente? ¿Qué hacemos? Que con el machirulaje, cuando mandaba a lavar los platos, a aprender a cocinar a las mujeres. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Terrible, ¿no? Temita. Hay que someterlo a una asamblea, ¿no? A ver qué hacemos. Claro, viste que un pacto de convivencia. Sí, sí. Es tremendo. Es tremendo. No, está complejo el tema. Mientras tanto, la mitad de los chicos, adolescentes, jóvenes y adolescentes, en la línea debajo de la línea de la pobreza, Eduardo. No, es tremendo. Yo recién lo tenía Toti acá y me decía, ¿viste? En el comedor La Juanita los reconvierten a los chicos y pueden ser inmediatamente, son esponja y lo pueden ser mano de obra para empresas en serio. Acá, viste, que van borrachos, van alcoholizados, sí. Drogados. ¿Sabes lo a una marcha que no tienen ni la más pálida idea? Vos estabas entrando, el padre Rodrigo Sarazaga cuenta, que es uno de los que más conoce el conurbano, cuenta que reparten droga, que en algunos colectivos que llevaban a estos, reparten droga. O sea, fíjate cómo los llevan, ¿no? Y están los gerentes de la pobreza que te están pidiendo más planes. Más planes, porque ellos dicen, no, pedimos laburo, que el Estado nos dé laburo, que nos dé laburo en la obra pública, nos dé laburo. El Estado dice, no tenemos obra pública, tenemos planes. Ellos piden trabajo. Juanchi Zabaleta, que es el ministro de Desarrollo Social, les dijo, ¿quieren trabajar? Con todo gusto. ¿Qué quieres hacer? Carpintero, yo te doy el martillo. Toma. Plata no. Martillo sí. ¿Y? ¿Vos dónde querés trabajar? ¿En la construcción? ¿Querés hacer la mezcla? Te doy el trompito o el trombito. Sí, sí, el trompito, el trompo. La guita no. Te doy eso. No, no, eso no queremos. Claro, no quieren eso, porque los gerentes de la pobreza buscan la masa de guita para poder repartir. Per cápita, se reparten el poder claro. De los gerentes de la pobreza es... Y le fueron a pedir, ahora, en la última reunión que tuvieron, le fueron a pedir que le devuelvan los planes a los que tiraron, a los delincuentes que tiraron las piedras contra el Congreso. Sí. No, señores, le dijo el ministro, de ninguna manera. Sí, lo acusa... No, entonces vamos a la campe. Y ahí los tenés. Sí. Ahí están. Y ahí los tenés. Sí. Porque no quieren el trombito y porque además quieren que les devuelvan los planes a los violentos. Así no se puede. Esto es extorsión pura. Sí. Bueno. Extorsión pura. Está bien, pero hay que decirle. ¿Hasta cuándo? Hay que decirle al ministro Zabaleta, como hay que decirle a Massa y a todos, háganse cargo, muchachos. Esto es de ustedes. Esto es de ustedes. Pero por supuesto. Ahora no hay más. Ahora no hay más. Pero ahora le queda dar el martillo, le quiere dar el trompito y la palita para la mezcla. Pero desde el 2000, ¿cuánto? Que los venís fomentando, los usaste de mano de obra cuando tuviste que tirar 17 toneladas de piedra a Macri. ¿No? Ahí sí. Ahí. Había que mantenerlo, porque era para la vuelta. Había que mantener totalmente. A los muchachos para la liberación. Totalmente. Bueno, querido. Querido mío. Buen programa. Abrazo la grande. Calle está caliente, ¿eh? Sí, está muy caliente. Bueno. Empezó el acampe a las 6 de la tarde. Hace 17 minutos comenzó el acampe en plena ciudad de Buenos Aires. La ciudad de la 9 de julio, ahí cerca del ministerio, se ha transformado en un camping a cielo abierto.